Del renacimiento a la actualidad, el evolutivo y enigmático tarot. En un rincón oscuro del tiempo, donde las cortes italianas del renacimiento se entrelazan con los secretos del universo, surge un juego de cartas que desafía las fronteras de lo tangible y se sumerge en lo misterioso. El tarot, un enigma fascinante que ha cautivado a generaciones con su simbolismo intrigante y su capacidad de desvelar los hilos ocultos del destino. Desde sus humildes comienzos como un juego de cartas en los salones aristocráticos hasta su evolución como una herramienta espiritual y de adivinación, el tarot ha dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Sumérgete en este viaje de descubrimiento mientras desentrañamos los secretos encerrados en las cartas y exploramos el poder insondable del tarot. El fascinante mundo del tarot, un juego de cartas cargado de misterio. El tarot es un juego de cartas que ha capturado la imaginación y el interés de muchas personas a lo largo de la historia. Sus orígenes se remontan a las cortes italianas del Renacimiento, donde las primeras barajas de tarot comenzaron a aparecer en el siglo XV. Estas barajas primitivas eran muy diferentes de las que conocemos hoy en día, pero sentaron las bases para el desarrollo posterior del tarot como lo conocemos actualmente. El tarot originalmente no se utilizaba con fines adivinatorios o esotéricos, sino que se jugaba como un juego de cartas similar al bridge o al póker. Sin embargo, a medida que el tarot se fue difundiendo por Europa, comenzó a adquirir connotaciones más místicas y simbólicas. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el tarot se popularizó como una herramienta de adivinación y esoterismo, y su uso se extendió más allá de los círculos aristocráticos. Una baraja de tarot estándar consta de 78 cartas divididas en dos partes, los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores son las cartas más emblemáticas y poderosas del tarot, y representan arquetipos universales como el loco, el mago, la emperatriz y el mundo. Estas cartas están ricamente ilustradas y contienen una gran cantidad de simbolismo. Cada una de las cartas de los arcanos mayores tiene un significado único y se cree que revela aspectos profundos de la vida y el destino de una persona. Por otro lado, los arcanos menores se dividen en cuatro palos, copas, espadas, bastos y oros, también conocidos como copas, espadas, varas y pentáculos en algunas barajas. Cada palo representa diferentes aspectos de la experiencia humana, como las emociones, el intelecto, la acción y la materialidad. Las cartas de los arcanos menores se utilizan para brindar detalles y matices adicionales a las lecturas de tarot, y a menudo representan situaciones cotidianas y desafíos más mundanos. El tarot se ha utilizado a lo largo de los siglos como una herramienta para la introspección, la reflexión y la orientación espiritual. Los practicantes del tarot creen que las cartas tienen la capacidad de revelar información oculta y proporcionar claridad en situaciones complejas. Las lecturas de tarot se realizan mediante la selección de cartas de la baraja y su interpretación de acuerdo con su posición y los símbolos presentes en ellas. Aunque el tarot ha sido objeto de debate y escepticismo, ha mantenido su popularidad y sigue siendo ampliamente utilizado en la actualidad. Muchas personas encuentran en el tarot una herramienta para obtener perspectivas diferentes, explorar su mundo interior y buscar respuestas a preguntas importantes en sus vidas. El tarot se ha adaptado a los cambios culturales y tecnológicos a lo largo del tiempo, y en la era digital, es común encontrar lecturas de tarot en línea y aplicaciones móviles que ofrecen interpretaciones personalizadas. En resumen, el tarot es un juego de cartas que nació en las cortes italianas del Renacimiento y ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta convertirse en una herramienta espiritual y de adivinación ampliamente utilizada. Sus orígenes como juego de cartas se transformaron en un sistema simbólico y místico que busca desvelar aspectos profundos de la vida y el destino. Con sus 78 cartas, que incluyen los arcanos mayores y menores, el tarot proporciona una forma de exploración personal y reflexión. Aunque el tarot ha sido objeto de controversia, sigue siendo popular en la actualidad, con lecturas realizadas tanto de manera presencial como en línea. En última instancia, el tarot ofrece una perspectiva única y misteriosa que continúa intrigando a aquellos que buscan respuestas y claridad en su vida. El tarot, un antiguo juego de cartas con un aura de misterio, ha demostrado ser mucho más que eso. A lo largo de los siglos, se ha utilizado de diversas formas, ofreciendo utilidades que van más allá de la simple diversión. Aquí, exploraremos seis de las principales utilidades del tarot y cómo pueden impactar nuestras vidas de manera positiva. Autoexploración y crecimiento personal. El tarot puede ser utilizado como una herramienta para explorar y comprender aspectos internos de nosotros mismos. Puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, y fomentar el crecimiento personal. Toma de decisiones. El tarot puede proporcionar perspectivas adicionales y ayudarnos a tomar decisiones más informadas. Al examinar las diferentes opciones y posibilidades representadas en las cartas, podemos obtener claridad y orientación en situaciones difíciles. Orientación espiritual. El tarot se utiliza a menudo como una guía en el camino espiritual. Puede ayudarnos a conectar con nuestra intuición, despertar nuestra sabiduría interior y profundizar nuestra comprensión de los aspectos espirituales de nuestra vida. Resolución de problemas. El tarot puede ofrecer enfoques creativos para resolver problemas. Al ver los desafíos desde una perspectiva simbólica, podemos obtener ideas y soluciones nuevas e innovadoras. Autoconocimiento emocional, el tarot puede ayudarnos a explorar y comprender nuestras emociones más profundas. Al examinar las cartas y sus significados, podemos adquirir una mayor conciencia de nuestras reacciones emocionales y trabajar en nuestro bienestar emocional. Inspiración y motivación, el tarot puede servir como una fuente de inspiración y motivación. Las imágenes y los mensajes de las cartas pueden despertar nuestra creatividad, estimular nuestra imaginación y ayudarnos a encontrar la motivación para alcanzar nuestras metas y aspiraciones. Conclusión, en síntesis, el tarot se ha convertido en una herramienta versátil y poderosa que puede proporcionar autoexploración, orientación, toma de decisiones, crecimiento personal, resolución de problemas, autoconocimiento emocional, inspiración y motivación. A través de su simbolismo y su conexión con nuestra intuición, el tarot nos invita a un viaje de autodescubrimiento y nos brinda una guía valiosa en nuestra búsqueda de comprensión y crecimiento. Explorar las profundidades del tarot puede abrir nuevas perspectivas y posibilidades en nuestras vidas. El candelabro, Iluminando Mentes,